Y mis youtuberos, pues como tal no se pueden perder el próximo video. Y pues bueno, no es el próximo video, ¿verdad? Es este video. Está muy padre. Muchas personas colaboraron, los agradezco muchísimo, y también a una hermosa fundación de Televisa. Y pues aquí seguimos. ¡Hey! ¿Qué tal, mis youtuberos? ¡Qué gusto saludarlos! Pues son las 6 y cuarto de la mañana. Se preguntarán, oye, ¿es que haces tan temprano, despierto y demás? Pues bien, la razón es porque, como tal, voy a recoger mi kit al Estadio Azteca de la carrera de los 100 años de grandeza de las Águilas del América. Y es algo que les quería compartir, ¿no? Mis youtuberos, como tal, quiero que conozcan a lo mejor un poco de mis actividades cotidianas, y qué mejor que tengan que ver con el fútbol, que para mí es un hermosísimo deporte y es lo que me encanta. Pues bueno, mis youtuberos, voy a estar haciendo algunas tomas de cuando vaya llegando y de mi trayecto de mi día, ¿vale? Para que lo vayan viendo, no se lo pueden perder. Pues vamos llegando ahorita a lo que es el Estadio Azteca. Voy caminando hacia que nos entreguen el kit que ya les mencioné. Hay muchísima gente. Y pues hace un buen de frío. Estuve esperando un ratito, digo, no fue mucho, pero pues igual hace frío. Y pues, qué padre, ¿no? Que vayas a estos lugares y te encuentres a la gente que comparte los mismos intereses en cuanto a tu equipo de fútbol favorito. Eso me da muchísimo gusto. Digo, todos los equipos son bonitos, tienen lo suyo. En especial, a mí me encantan mis Águilas del América. Pero pues es algo que les quería compartir. De este lado se puede ver lo que es el Azteca. Y pues, síganme acompañando en lo que es este trayecto, ¿vale? Por favor, tomar en cuenta el tema de la hidratación, el tema del descanso para todos los corredores. Bueno, como tal, ya recibí mi kit, como lo pueden ver. Trae lo que es mi playera con el número 12, de los 100 años de grandeza de este hermoso equipo. Son así, como lo pueden ver. Y pues está muy padre, ¿no? A mí me agradó muchísimo. Traigo mi playera. Hoy voy a ir al partido, que va a ser América versus Xolos aquí en el Azteca. Este video lo voy a subir después entre semana, no sé si un lunes, un martes, o vamos a ver, ¿no? Pero muy padrísimo. También me afilié a lo que es la membresía Club América. Me van a hacer llegar mi bufanda y demás. Hay muchos aficionados de este hermoso equipo, que es lo que me agrada. Y pues, como tal, este ha sido el vlog del día de hoy. Espero poder grabar un poco del partido del día de hoy para que ustedes puedan ir viendo. Igual dar mi comentario personal, como siempre lo he hecho. Y sobre todo, muchísimas gracias por estarnos apoyando en todas las redes sociales y estarse suscribiendo al canal. Seguimos en contacto. Para bien, todos los niños que habrán de competir, con Erika, es que serán invitados sobre esta campaña, a un entrenamiento que da vida, soy donador, al Club de Fútbol América, bueno, para que convivan que con todas las figuras, con todas las estrellas, con el plantel completo. ¿Cómo se va a llevar esto? Bueno, pues a través de la dinámica que se les habrá de dar a conocer a través de nuestras redes sociales. Las redes sociales, la página oficial, claro, es del Club de Fútbol América, todo, y esta dinámica se respalda presentando el número oficial de la competencia. Así que el premio sorpresa para todos los niños que participen en la carrera será poder estar y convivir con el equipo de sus amores, con el equipo de Fútbol América, a través de las bases y las dinámicas que se estarán informando a través de las redes sociales, de la página oficial. Pueden poner de este lado su nombre, se recomienda llevarla en la cartera o en la bolsa, oficial para que por cualquier cosa, pues el doctor sepa en caso de algo fatal, y también hacérselo saber a su familia para que estén ya organizados. ¿Tú cómo te has sentido dentro de esta campaña? Cuéntame tu experiencia ya como colaborador interno. Pues me he sentido muy bien, me gusta mucho, y es algo que debemos de hacer más culturas, a hablar más con la gente, para que nos están informando nuestros compañeros del comité organizador, el módulo para el registro de los niños está al final, del lado derecho. Es el último módulo, por favor, para la atención a los niños
que estarán en la competencia. El último módulo es para los competidores infantiles, niños y niñas. ¿Se aplica o general? ¿Y tú qué es lo que, qué iniciativa nos podrías dar para poder cambiar esto el día de mañana? Yo creo que sería cambiando yo primero y después cambiar a mi hermano. Yo creo que empieza por uno. ¿Cómo sientes que sería el cambio por ti? Es muy interesante, ¿no? Por mí. Los invitamos también a un ladito del avión, pues, de Interjet, que vemos al lado derecho de las filas. Para que pasen, se acerquen, pregunten y participen en la campaña Pasión que da vida. La donación de órganos es muy importante, una actividad social y humana. Ustedes pueden pasar, recoger su tarjeta, que los haga acreedores y que los sume a esta campaña, impulsada no solamente por el Club de Fútbol América, sino por muchas organizaciones que están detrás de este gran esfuerzo que se realiza para tratar de dar vida, pasión que da vida. Los invitamos a un lado de la promoción del avión de Interjet, está la carpa, el módulo de información, para que se sumen a esta causa, pasión que da vida, y los convierte en donadores voluntarios. Muchas gracias. ¿Y tú también eres americanista entonces? Al principio sí, ya después como que se pero, o sea que ahorita te podría decir que sí le van, ¿no? Sí. Sí. Pero no es de que le voy al Pumas en una temporada. No. ¿Sí? No. Va por buen camino. ¿Y has venido al Estadio Azteca alguna vez a ver a la América o de chiquito con tu papá? No, sí me hubiera gustado, pero no. ¿Y alguna anécdota que me podrías platicar? No sé, de que un día estuviera bienvenido. Sábado, un domingo. Una vez familia, más a todos ustedes, qué gusto nos da. Que las filas van creciendo y creciendo. Y hasta el momento, pues, muchísimas gracias por el apoyo y por la paciencia al momento del registro. Les recordamos, hay que checar muy bien el paquete, el número. Este número es para tener el registro. Los registros, los tiempos se estarán dando a conocer mañana mismo, después de las 5 de la tarde, 17 horas, estarán apareciendo la entrega de los chips a la llegada en la meta. Y una vez más también nos piden recordarle a todos ustedes el premio especial prometido para los niños será convivir con los jugadores del Club América a través de las bases que se estarán dando a conocer en nuestras redes sociales, en la página oficial y presentando el número de competencia de los pequeños. Así que estén pendientes. Chequen también sus pasaportes azules que van en el paquete. Ahí vienen las recomendaciones, tanto de la carrera como de logística, el recorrido, la ruta, los horarios, los bloques de salida, las carreras en las categorías infantiles de niños y niñas, las distancias. Así como un par de boletos que les garantiza la entrada para el partido de esta noche aquí en el Monumental Estadio Azteca. Nuestros compañeros del comité nos piden poner mucho énfasis en el tema de la alimentación, de la preparación de los corredores en estas horas previas, el descanso, la ingesta de alimento adecuado, la hidratación, para que el día de mañana, pues, la competencia salga con el resultado en blanco. Estar pendientes de la ruta de salida, los puntos de abastecimiento, de hidratación, el servicio médico. Les recordamos el tema de los guardarropas. Los guardarropas, habrá módulos, casilleros. En esta zona les pedimos que mañana, al momento de recoger el ticket, donde dejen ustedes sus pertenencias, con ese ticket habrán de recoger precisamente sus artículos personales. Los invitamos mañana a no dejar artículos de valor en los casilleros. El comité no se hace responsable de artículos de valor dejados antes de entrar a esta en dichos espacios. Esto tómelo en cuenta, por favor. Se está procurando tener una fiesta y como tal, ojalá que todos ustedes salgan contentos, satisfechos con el resultado que se obtenga en la carrera y con el desarrollo de la misma. Estacionamientos.
por la puerta 7, que está justamente que haya tan poquito al lado derecho de estos módulos, o sea, no sé cuánto es, habrá acceso una hora antes del arranque de la competencia. Entonces, por la puerta 7. El cupo es limitado. Tiene un costo. El cupo es limitado. Al tener ya saturado el cupo de estacionamiento mañana, se les invita a dejarlo en las plazas comerciales cercanas al Estadio Azteca. Obviamente, y si no tienen la suerte de encontrarse una linda chica como los detalles de el flujo y de los horarios que manejen dichas plazas. O al canal However and Ever, y si les gusta el video, ya tienen ustedes su membresía.